Y el Instituto Salvadoreño del Migrante se pronunció ante las deportaciones y la eliminación de programas que favorecían a ese sector y respaldaron los esfuerzos de los diputados salvadoreños en búsqueda de alternativas. Ellos llamaron al gobierno a buscar políticas y planes para enfrentar el escenario más dramático en el tema de los retornados. Observamos con atención y satisfacción la manera como diferentes institutos políticos se muestran solidarios ante el amenazante destino de miles de compatriotas en Estados Unidos con la aplicación de la nueva política migratoria. Y el peor escenario sería de que miles de compatriotas pierdan su estatus temporal de protección en Estados Unidos, y hay que preguntarse como nación, ¿estamos preparados para recibir esa cantidad de gente que retornaría al país? Además, pidieron ser realistas en el análisis de la situación actual, pero evitando caer en la promoción del pánico.